Hello, good evening, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches. Buenas noches, sí. No, buenas noches. Buenas noches, sí, se escucha. Gracias. Buenas noches, sí, se escucha. Bueno, buenas noches, gracias por confirmar. Bienvenidos. Eh, creo que ya estamos ingresando, vamos activando nuestra cámara. Qué gusto poderles ver y conocer. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, mmm, ahí les puse un mensajito en el chat. Vamos a dar inicio, vamos a ver un par de generalidades que debemos de, de saber, debemos de conocer y debemos de eh, seguir las indicaciones. En primer lugar, bienvenidos. Creo que aún faltan algunos compañeros, quizá que se vayan integrando, pues sabemos un total de 18 compañeros. Y en la lista, pues somos aproximadamente 29. Quiere decir que aún falta un buen número que no ha ingresado. Eh, hay un grupo de WhatsApp. No sé si eh, la mayoría ya está incluido en ese grupo. Sí. Ok, ahí estoy colocando en el grupo de WhatsApp que estamos iniciando para ingresar bien ahí creo yo que ya tienen todos este este link verdad donde se les dio este link para esta miren. so uh, bienvenidos bienvenidas eh, vamos activando nuestra cámara para los que todavía no han activado cámara y vamos a hacer algo eh, eh, Ovidio levantó la mano, no sé si tiene una pregunta. Sí, estoy teniendo problemita con mi cámara, no la puedo activar, entonces me voy a salir, pero ya voy a volver a entrar. ¿Me escucharon? Entonces no hay problema. Okay. Bien, este, voy a compartir pantalla, pero honestamente lo que deseo que vean es eh, la pantalla de Zoom, pero no me deja. Creo que no. No me deja. Deje verificar lo que yo quiero que vean. Sí, no, no, no. Bien, deje ver si hago acá. Esta cuestión. No. Si sí, no, no, no me deja, dejen ver. ¿Cómo hago para compartir la pantalla? Pero de Zoom. My goodness. So deje mirar sí creo que no Bye. lo que sucede es que muchos de nosotros no hemos ingresado a la plataforma de zoom con el nombre completo ok recuerde ya vamos a verificar las indicaciones que se nos han brindado creo que a todos les mencionaron lo importante que es que esté usted en esta plataforma con su nombre completo ok. Y este, la gran mayoría, pues no, no están con su nombre completo. Sí, acá no, no ven, la verdad, mi, mi pantalla de Zoom no es lo que ven, sino que ven mi pantalla de la computadora. Bien, voy a dejar de compartir en este caso y vamos a explicar. Eh, mire, voy a mencionar, bueno, es casi la mayoría, fíjese bien. Cada vez que usted ingrese a esta reunión, a partir de ahora, las 16 sesiones que vamos a tener, usted tiene que asegurarse que su nombre esté completo según el DUI. Eso usted lo va a hacer siempre. De hecho, una vez lo haga, en teoría, Zoom va a quedar así guardado ya con su nombre completo. ¿Verdad? Tiene que tener dos nombres, dos apellidos, si así los tiene en el DUI. Hay personas que solo tienen uno. Pues así es uno, ¿verdad? Pero la gran mayoría, pues, tenemos dos nombres, dos apellidos. Por ejemplo, gracias, ya veo que lo están cambiando, muy bien. So, solo hay como tres, cuatro personas que falta que lo cambien, ¿ok? Usted no necesita salirse de la reunión. Eric Herrera, Ana Monje Paz, no sé si no tiene otro nombre, Anabel. Eric Herrera, no sé si solo un nombre y un apellido tiene. Uh, veamos, tenemos a Aurelia Monterrosa, no sé si solamente tiene un nombre y un apellido, Katie Solórzano, también no necesita abandonar la reunión, o sea, usted no necesita salirse de la reunión donde ya está para cambiar el nombre, usted se va a la opción de participantes o participants, si usted tiene en inglés su, su plataforma o en español. Y ahí va a ver que están los nombres de todos los compañeros que estamos en esta meeting, right? So, entonces usted va a darle clic sobre su nombre, ¿ok? Sobre su nombre. Entonces ahí le va a dar la opción de eh, cambiar el nombre, editar el nombre. Entonces ahí usted tiene que poner nombre y apellido. Por ejemplo, Eric Herrera necesita hacer el cambio. Creo que ya lo hizo. Muy bien, excelente, Eric. Eh, Katie Solorza no está pendiente. Vea, eh, por favor, Katie. Esto, usted ahora es el primer día, right? So es normal que esto suceda. Pero eh, si ustedes ya están en el grupo de WhatsApp, ahí nos enviaron la información con la indicación que debemos de ingresar a estas reuniones con el nombre completo según el due O sea, esto ya usted todos los días lo va a verificar. Usted se va a participante y ahí ve cómo aparece usted y cómo aparecen todos los compañeros que estamos en este lugar. So, Katie Solorza, no hay que cambiar el nombre, ¿ok? Váyase ahí a la opción de participantes y busque la opción donde está su nombre, le da clic sobre su nombre y ahí hay una opción que dice renombrar o cambiar nombre, no sé, o renate, se lo tiene en inglés, y ahí usted puede fácilmente editar. Anabel Monge Paz solamente tiene un nombre. Sí, solo un nombre tengo. Excelente, no hay problema, muy bien. Eh, veamos eh, quién más tengo por acá. Vamos a mirar si hay alguien más. Creo que ya estamos, bien, excelente, bastante rápido lo hicimos, la verdad que. Qué bueno, qué bueno. No nos va a costar adaptarnos a Zoom. Tal vez ustedes ya vienen con el previa experiencia usando esta plataforma y si es primera vez que usted está acá intentando usar Zoom, no se preocupe. Es bastante amigable, bastante fácil y pues con el tiempo usted va a lograr eh, que adaptarse, ¿verdad? Es importante que usted reconozca, vea los... Iconos, los botones, como usted le quiera llamar, de la plataforma de Zoom, que son los más importantes. El primero que le va a aparecer es un microfonito, ¿verdad? Ahí ya vamos a validar que usted tenga audio, porque usted debe de tener micrófono, debe de tener la opción de activarlo. ¿Ok? Ve ahí entre los iconitos que le aparecen en su pantalla y ahí hay un micrófono. Mientras usted no esté participando, su micrófono debe de estar en silencio, pero ve, verifique que ahí está el micrófono y que lo puede seleccionar para activarlo. Vamos a pasar a asistencia en un par de minutos y usted tiene que uh, responder que está presente, porque eso es... Algo que se va a hacer todos los días en cada una de las sesiones. Eh, después del botón de silencio, el micrófono, tenemos la cámara y está un iconito de cámara. Todos debemos de tener cámara, a excepción de la persona que me acaba de comentar que tiene un problema de cámara. ¿Verdad? Es entendible, puede pasar, pero los demás tenemos que activar la cámara. Recuerde que esa es una de las indicaciones. ¿Qué se nos ha brindado. José Ovidio, no sé si tiene una pregunta, levantó su mano. Sí, solamente decirle que ya arreglé el problema de la cámara. Ah, era usted, Ovidio. Sí. Muy bien, qué bueno que lo logró solucionar. Excelente. Mire, no tenga pena, no tenga miedo de prender su cámara, ¿verdad? No, no se le va a desgastar, sino que al contrario, ¿verdad? Usted debe de mantener su cámara encendida, no porque yo quiero mirarlo así, pues obvio, me me interesa conocerle, pero no lo va a hacer por mí, lo va a hacer porque es un requisito de INSAFOR. Y ahí claramente la indicación dice: el participante deberá mantener su cámara encendida durante la sesión. Obviamente, si usted tiene un problema, pues hágamelo saber. Y este no hay ningún problema. Por ejemplo, Ana María creo que me está escribiendo ahí que tiene un problema. ¿Verdad? No hay problema. Intente verificar y si no, pues eh, debe de descargar la aplicación. Creo que esta indicación se las dieron desde antes, que usted tiene que tener la plataforma de Zoom descargada e incluir su correo, ya estar, digamos, eh, tener el acceso personal a la plataforma de Zoom para que usted solo le dé clic a nuestro icono o a, a nuestro link de esta reunión y automáticamente usted va a estar en estas sesiones. Eh, voy a mencionar, quizá ya vemos 28, creo que ya eh, estamos, quizá la mayoría. Qué bueno. Les voy a dejar acá, mire, mi nombre, ok. Mi nombre es Luz Guzmán. Bueno, de hecho los saludé ahora temprano. No sé si habrán entrado después, porque veo que tenemos este, más ingresos después de la después de la. Um, gracias qué bueno rocibel está mandando ahí los los steps wow gracias en serio qué bueno mire esto le va a ayudar a los compañeros para que ellos sepan cómo hacer el cambio de de del nombre excelente servicio rocibel vip <laughs> ok so gracias definitivo eh, mire eh, como le digo Vamos a hablar. Ahora es el primer día. Disculpe mi español. Esta es una English class, right? So, mañana vamos a empezar así como más inglés que español. Ahora va a ser más español que inglés porque es el primer día. Y vamos a hablar así como de cosas generales, ¿verdad? Cosas que eh, usted tal vez ya sabe, pero las vamos a mencionar por ser el primer día de esa manera, usted no dice, yo no sabía, yo no me di cuenta, a mí no me dijeron, ¿verdad? Bien, como le decía, yo los saludé este día, ¿verdad? Eh, ahí pueden ustedes identificar mi número. Mi nombre es Luz Guzmán, igual que se voy a escribir acá el número por cualquier cosa, si usted no lo ha visto en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número personal. Cualquier cosa, pues ahí usted puede tomar la notación. Sean bienvenidos, lo mencioné al inicio, pero hoy sí ya ingresaron un poco más de más compañeros o bienvenidos a esta nueva experiencia. Tal vez usted viene de clases presenciales, como era anteriormente, o viene de otros cursos virtuales, viene de clases de inglés de alguna academia, tal vez viene usted de clases de inglés de allá de la escuela, clases de inglés de allá de su bachillerato, ¿verdad? O sea, pueda que tengamos diferentes realidades, pero lo importante es que estamos acá, ¿ok? Y si usted está acá es porque tiene un objetivo en mente, ¿verdad? Veo yo las cámaras de casi la mayoría y pues no veo a nadie. Eh, amarrado así como amenazado verdad que mira te metes ahí punto o sea yo los veo que vienen como decimos libre y voluntariamente lo veo feliz lo veo contento quiere decir que usted ha venido porque le gusta porque le interesa porque tiene una meta un objetivo con eh, relación a aprender el idioma Tal vez usted lo necesita por su trabajo, lo necesita por su operación personal, lo necesita por su carrera universitaria que debe de llevar por lo menos un inglés básico, lo necesita pues porque tal vez ya tiene que ayudarle a su hijo a hacer la tarea y tiene que saber por lo menos lo básico. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el motivo por el cual está acá? Pero espero pues que tenga uno, ¿no? Es como... No, es que no tengo nada que hacer de lunes a jueves, de 8 a 9, entonces mejor me voy a meter aquí porque no hay nada que hacer. Yo creería que no, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas que hacer. Más sin embargo, usted ha hecho un esfuerzo eh, adicional porque yo veo pues, que todos tienen cara así como de muy trabajadores, muy responsables, con hijos, tal vez algunos, algunas, con familia, obligaciones y responsabilidades. Y. Eh, están aquí haciendo un esfuerzo de invertir una hora de su tiempo en aprender. Así es que con esa idea vamos a dar inicio. Vuelvo y repito, Luz Guzmán es mi nombre. Eh, no voy a mencionar quizá tanto, tanto detalle sobre mí porque la verdad que, que, que no, pues no considero que, que sea tan eh, relevante, más sin embargo, pues voy a poner acá esta imagen porque es parte de los requisitos que, que hay que, que mostrarles, pero eh, lo más importante es que usted en el paso de, del tiempo, pues usted me va a ir conociendo. Lo que yo le puedo decir es, no tenga pena, no tenga miedo, no se preocupe, ¿verdad? Este es un proceso que lo vamos a llevar lento pero seguro, lento pero no tan despacio, despacio pero no tan lento. Y más o menos por ahí vamos a ir. ¿Ok? Eh, ahí puede ver usted parte de, de mí, ¿verdad? Perdonen ahí la imagen, pero es lo que hay. Entonces, este, bienvenidos, ¿verdad? Eh, como le digo, no me tenga miedo. A veces uno el primer día, ¿y cómo me van a decir? Y si no le entiendo a la maestra, ¿y qué me van a hacer, verdad? Más que hay que poner la cámara. Entonces, a veces uno se pone un poco nervioso, un poco tenso. Yo le digo, no, no se preocupe no se ponga nervioso, más bien que esta hora sea como una hora de relax para usted, que chivo, voy a aprender, voy a pasar divertido una hora, esa debería de ser la idea, ¿verdad? No puede ser una hora de, de sufrimiento y dolor porque nadie va a querer venir, ¿verdad? Sino que, que sea una hora, pues que usted diga, qué bonito, ¿verdad? Ni sentí la hora. Disfruté, así vamos a ir aprendiendo. Bien, entonces eh, retiro la, la pantalla, ¿verdad? Como le digo, ahí usted me va a ir conociendo poco a poco. La verdad no, no es eh, tan relevante, pues ahí usted va a saber cómo funciona el módulo. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Creo yo que todos tenemos nombre completo. Eso siempre. Cada vez que usted ingrese a la plataforma, a esta reunión, lo primero que usted va a hacer es verificar mi nombre completo según DUI. Estoy bien, mi cámara, mi micrófono funciona, estoy listo. El link o el enlace para esta reunión es el mismo siempre. Mañana no me vaya a decir ahí el grupo de WhatsApp. Mire y cuál es el link. El mismo. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo, usted le va a dar clic, téngalo por ahí como eh, mensaje destacado, favorito, como usted pueda, cópielo, péguelo donde usted quiera, porque el link es el mismo que usted va a utilizar every single day. So, uh, Dominga Rosibel, no sé si tiene una pregunta, levantó su mano. Y tal vez dejar el link en la descripción del grupo licenciada para estar excelente sí correcto de hecho ya debería de estar ahí no sé por qué acá el staff de inglés corporativo lo ha, lo ha dejado ahí este fuera pero sí yo hago la sugerencia porque en teoría pues debería de estar ahí en la descripción del, del grupo de whatsapp así que yo me encargo que para mañana esté ahí y no haya ningún problema eh, gracias, eh, Dominga Rosibel, excelente. Bien, eh, vamos a dar inicio. Mire, usted va a aprender en este módulo que acá se pasa a asistencia. Y si usted revisa los mensajes, no los voy a leer todos los mensajes que nos han enviado de inglés corporativo, porque imagino que usted ya lo leyó. Pero ahí está lo que yo le voy a mencionar este día. Esa, esa persona, Mauricio Jiménez, es parte de staff. Cualquier problema que usted tenga con esta persona, nos vamos a entender. Cuando me refiero a cualquier problema, es: eh, mire, no me funciona la plataforma, mire, bloqueé la plataforma, no puedo entrar, mire, mi usuario, mire, fíjese que me toca trabajar, porque imagino que algunos trabajan o todos trabajan y de repente a uno le dicen en el trabajo: mire, y se va a quedar. Entonces, es como. Tiene una emergencia, algo que usted no tiene programado. Imagínese, eh, no sé, se enferma de repente de la nada y le impide estar a usted acá con esta persona. Mauricio Jiménez, nos tenemos que entender. Él es el encargado de este grupo de parte de staff. Conmigo, obviamente, cualquier situación con respecto a lo a, a la. Clase, mire que este tema no entiendo, mire qué que significa esto, mire que este tengo este problema con este ejercicio, todo lo que tenga que ver con la clase, el contenido que se está desarrollando es conmigo, pero todo lo que tenga que ver administrativamente, mire, fíjese que por mi trabajo, este horario, qué sé yo, con esta persona, Mauricio Jiménez, tenga ahí en mente ese número. Bien, eh, vuelvo y repito. Eh, pregunto: Todos los que estamos acá ya estamos en ese grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si hay alguien que no esté, por favor, dígalo en este momento para compartirle el enlace y se una, porque toda la comunicación de nosotros va a ser a través de ese grupo de WhatsApp. Ahí estamos todos, ahí ponemos si tenemos algún problema y ahí mismo buscamos cómo resolverlo. Usted, obviamente, me puede escribir personal, ¿verdad? Pero eso ya sería algo. Eh, directamente mire fíjese que en el ejercicio de la plataforma tal yo no entiendo tengo este problema usted lo puede hacer de manera personal a mi número o ponerlo en el grupo de whatsapp como a usted se le haga más, más fácil entonces eh, tengan en mente esta información bien eh, va a aprender usted que acá se va a pasar asistencia voy a compartir pantalla nuevamente para que usted pueda verificar lo que yo le estoy diciendo. Acá hay un archivo, un documento que pues usted lo va a mirar todos los días donde está la asistencia de nosotros. Acá la asistencia se va a pasar dos veces, se va a pasar al inicio de la clase, los primeros cinco o diez minutos, lo más de la clase y se va a pasar a los últimos cinco minutos de la clase quiere decir que se pasa la asistencia dos veces, acá yo tengo la información de cada uno de ustedes, entonces eh, vamos a pasar la primera asistencia este día por ser el primer día yo voy a leer como el nombre completo para que usted me diga, mire sí así es mi nombre o no, mire, ahí me han puesto el apellido de alguien más porque no es mi apellido. O sea, aquí vamos a validar que si usted está inscrito correctamente, pues como debe de ser, no le hayan puesto el nombre equivocado, al revés, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a asistencia, por favor, tenga listo el micrófono, ahí donde es, tiene la plataforma, tenga listo su micrófono, usted debe de responder presente, ese es un requisito de INSAFOR, que el participante, aparte de tener su cámara, cuando se le nombre, debe de contestar presente, ¿verdad? Si no, se asume que, eh, que no está, pues que no ha venido. Entonces, vamos a dar inicio por cuestión de tiempo. So, Alison uh, Shaley Gómez Barrera. Presente. Gracias. Ana Marisela Flores de Guardado. present Nice. Puede decir present, Write in English. Presente, present Ok. So, Anabel Monge Paz. Ahí está, ya la vi. Presente. Nice. Uh, Audelia Concepción Monterrosa Lemos. Presente. Nice. Cecilia Victoria Castillo de Calzadilla. Presente. Nice. Presente. Eh, Damaris Ivania Orellana Arqueta. Presente. Nice. Cuando ya hemos dicho nuestra asistencia, volvemos a silenciar el micrófono. Excelente. Uh, it says Davis Vladimir Vides Ramos. Presente. Nice. Vamos a silenciar por aquí Cecilia Victoria. Eh, Dominga Rocibel Montes. Presente. Nice. Uh, then we have Emily Yvette Solorza Noaquino. Presente. Nice. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Presente. Nice. Erika Daniela Alparado Melara. Presente. Nice. Gabriela María Bernal Ramos. Presente. Nice. Uh, then we have a uh, Hazer Patricia Quintanilla Cabrera. Presente. Nice. I don't know if that's the way that you pronounce your name. O sea, se lo pronuncia bien a veces. Sí, es, es Hazer. Hazer, right. So nice in English. Nice. Uh, Guadalupe del Carmen Alfaro Umaña Presente. Nice. Uh, then we have uh, Cecilia Victoria. Se le activa el micrófono ahí. Uh, it says Saraí Saravia Morales. Presente. Nice. Uh, then we have Ingrid Tatiana Carias Chávez. Presente. Nice. Uh, Israel Amilcar Albarenga Cortés. Israel. Amílcar no está bien, después tenemos José Guillermo Hernández Saldaña presente gracias Híjole, Guillermo, ahí su micrófono tiene una interferencia vamos a validar porque se le escucha así eh, José Ovidio Romero Machado presente gracias a Karen Alejandra Martínez Ramos presente Nice, uh, let's see Carla Noemi uh, Mercado García Present mm -hmm. Nice Katie Isela Solórzano León Present Nice, good uh, Let's see Lorena Jasmine Ramírez Martyr. Present Nice, Miss uh, Margaret Isabella Rico Alfaro Presente. Nice. Uh, then we have Marielos Elizabeth Navarro Guerra. Presente. Nice, nice, nice. Uh, let's see. Then we have Mauricio Javier Guzmán Mendoza. Presente. My goodness, Mr. Guzmán, we have the same last name. So most relatives, probably. Nice. <laughs> let's see, Natalie Andrea. Uh, Enrique Lozano, nice. Uh, let's see. Uh, Rebeca Eunice Guerrero Shopping, present. Nice. Let's see. Then we have Rebeca Eunice, ya lo mencionamos. Uh, Silvia Abigail Guzmán, my goodness, another relative, maravilla. Presente. Nice. So vemos three Guzmans right here, my goodness. <laughs> bien, si se fijan, este documento es un drive, ¿verdad? Acá se va a ir calculando su asistencia. Vamos a mencionar algunos puntos bien importantes y que lo voy a decir en español para que quede así como claro, ¿verdad? Y no haya ninguna duda. Eh, tenemos varias cámaras apagadas, recuerde que es importante, ¿verdad? Si alguien tiene un problema con la cámara, que de momento solo hay una persona, pónganme en el chat, ¿verdad? que si tiene alguna dificultad para yo identificarlo, pero la verdad solamente tenemos una ausencia que no sé Israel Amílcar no contestó, no sé si es que no está presente. Licenciada, disculpe. En el, chat, en el chat creo que puso él si sí estoy presente, pero no me funciona el micrófono. Y ah, continúa. ok, excelente. Deje ver a dónde estamos. Eh... En este chat o en el WhatsApp. En el WhatsApp de grupo. Ah, ok. No, pero tiene que meterse acá. O sea, deje ver en el grupo cómo. Es bien complicado, o sea, no estar aquí en el teléfono si estoy presente. En Zoom, o sea, tienen que meterse a Zoom, porque si no está presente en Zoom, aquí entre los participantes no lo veo. Israel Amilcar. Quiero ver. No. No, tiene que venir aquí en la plataforma. O sea, si usted me contesta ya en, en el, WhatsApp, no le puedo poner la tendencia. Tiene que estar aquí en esta reunión. Bien, eso usted lo va a mirar todos los días. Hoy, todos los días, este, va usted a ver que se pasa la asistencia al inicio y al final, ¿ok? Entonces, este, va a ser después normal. Recuerde, todos los días la sesión, le vamos a confirmar, las sesiones son de lunes a jueves, de 8 a 9, todo de lunes a jueves, espero que así le hayan dicho, no he mire, llega el domingo a las 3 de la mañana, no, ¿verdad? Es lunes a jueves de 8 a 9. Vamos a ser puntuales al iniciar y al finalizar. Yo a las 8 en punto estoy con usted, a las 9 en punto yo lo despido. Esto es así, ¿verdad? Acá es el tiempo así medidito exacto, ¿ok? Entonces, eh, se va a pasar a asistencia al inicio y se valida asistencia al final, ¿ok? Eh, las sesiones, vuelvo y repito, el link es el mismo. Todos los días vamos a usar el mismo a la misma hora en el mismo link, ¿ok? Bien, sí, Israel, ahora sí, ya me confirmó, excelente, no se preocupe yo le agrego acá su asistencia. Bien, es parte de los requisitos que usted responda. Obviamente, si usted tiene un problema con el micrófono, usted me pone en el chat. Mire, soy fulanito de tal, aquí estoy, esto, esto me pasa. Pum, se le acepta su asistencia porque si sí está acá, ¿verdad? Pero usted tiene que verificar en la plataforma de Zoom, a la par de participantes, hay un mensajito, un icono de mensaje. Ese es el chat. Usted le da clic ahí, usted puede enviar chat, mensaje a todos los de la reunión o mensaje privado para una persona en específico o hacia mí. Poco a poco usted va a ir conociendo. La plataforma de Zoom, si es primera vez que usted la utiliza, no se preocupe. Es normal el primer día uno no haya por apretar un botón, aprieta el otro de los nervios, pero poco a poco uno va aprendiendo la plataforma y pues usted después se vuelve un experto. Una de las ventajas que tiene la plataforma de Zoom es que usted puede activar un background. Si usted se fija en mi fondo, es mira así como un fondo negro, ¿verdad? Yo tengo que tener este. Usted puede poner... Otro, ¿verdad? Con el paso del tiempo, usted va a ir, como decirle, dándole clic a las opciones que tenemos en Zoom. Y ahí en la parte de video hay una opción que dice desenfocar mi fondo. Por ejemplo, si usted no quiere que se vea lo que está a su espalda, que creo que algunos lo están usando, usted puede desenfocar de esa manera. Si pasa alguien a su espalda o o qué sé yo, recordemos que estamos virtualmente, yo espero, imagino, pienso que usted está en su casa, ¿verdad? Y a veces ahí está el vecino, el amigo, el papá, el hermano, el abuelo, el hijo, lo que sea. Entonces, es normal. Igual, pido igual la comprensión para todos. Si de repente alguien activa el micrófono y se escucha ahí la novela, las noticias, un musicón, lo que sea, obviamente, pues estamos en nuestra casa, pero yo le sugiero, le pido y le digo, trate la manera de lo posible de ubicarse en un lugar, en un espacio cómodo de su casa para esta hora. No tan cómodo como que, mire aquí acostado en la cama estoy, porque usted dijo que cómodo, ¿verdad? No así tan cómodo, pero sí un espacio donde usted pueda concentrarse, sentirse cómodo, escuchar, que es lo más importante, y, ¿verdad? Que pueda activar su cámara. Eh, ¿Qué más tiene usted que saber? La asistencia es muy importante. Eh, para usted aprobar el módulo, yo estoy acá como su facilitadora, yo le voy a ayudar a completar la plataforma, yo le voy a ayudar a usted a que usted eh, progrese. ¿Verdad? En el trabajo este programa es bastante autodidacta. Quiere decir que usted va avanzando en la plataforma, usted va aprendiendo de una manera personalizada, de una manera individual. Yo soy un apoyo. Yo estoy acá para ayudarle, para eh, apoyarle en el proceso. Eh, de ahí, pues, el programa es bastante individual, si se puede decir. Y como usted ve, pues solamente tenemos una hora. Una hora pasa súper rápido que usted ni va a sentir cuando ya estamos fuera. Entonces, eh, por lo tanto, pues vamos a ir viendo lo más importante, lo más relevante, lo más que le pueda ayudar a usted a ir resolviendo la plataforma. Pregunto, yo me incluía a este grupo eh, durante el fin de semana y logré verificar que... Eh, Muchos ya mencionaron, ya activé mi cuenta, ya tengo acceso. Voy en este momento a compartir pantalla de la plataforma, ¿ok? Voy a compartir pantalla de la plataforma de inglés corporativo. En teoría, usted ya tiene acceso a esto, en teoría, ¿verdad? Vamos a ver la práctica. Eh, acá yo ya ingresé. Pone, pone usted su correo, su usuario que le dieron y su contraseña, ¿verdad?, eh, cuando usted ya ingresa, a mí me aparecen más módulos porque tengo otros módulos asignados, pero a usted le va a aparecer nada más uno similar a este, ¿verdad?, cuando usted eh, pone, su, pone su usuario, su correo, ya ingresa, ¿ok?, a usted le va a aparecer algo así, ¿verdad?, entonces, fíjense bien, ponga atención en esta parte, bien importante que todos lo comprendamos y eh, lo validemos. Si alguien por ABC motivo no ha hecho este proceso, por favor, hágalo hoy mismo. A mí me interesa que usted me confirme que usted tiene acceso a esta plataforma. ¿Por qué? Porque esta plataforma la vamos a iniciar a trabajar hoy. No mañana, no la otra semana, no el otro mes, hoy mismo, ¿ok? Usted tiene que empezar a trabajar hoy mismo. Usted me dice, ¿y a qué horas? Pues vamos a organizarnos y mañana usted ya tiene que tener un avance. El programa, vuelvo y repito, es bastante autodidacta, usted va de manera individual progresando en la plataforma. Una vez usted ingrese, va a entrar a esta parte donde dice inglés principiante módulo 1, le da clic y al darle clic le va a cargar algo similar a esto. Tal vez mi vista acá, mi pantalla, lo va a ver un poco diferente. Primero yo estoy en una computadora, en un teléfono se ve distinto. Segundo, eh, tengo el perfil de instructor. A usted no le va a aparecer así, pero es mínimo la diferencia. Algo así va a ver usted. Cuando usted está acá, va a ver que tenemos diferentes pestañas, ventanas, como usted le quiera llamar acá. Y eh, de todas estas, la más importante quizás es curso. Más adelante usted va a usar el progreso. En esta parte de progreso, usted puede ver su progreso, su nota. No es necesario que usted me diga a mí, mire, ¿y cuánto llevo? Aquí en el progreso usted lo va a mirar sin ningún problema en tiempo real. Eh, algo bien importante de todas estas pantallas, de estas pestañas, es esta. Mire, aquí dice Student's Manual, el manual del estudiante. Yo no sé si usted ya lo vio, si ya lo descargó, algunos lo pueden, hasta lo imprimen, ¿verdad? Este manual es el, la guía. Esto que usted ve en el manual del participante, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar. Esta es eh, la guía del programa que vamos a estar desarrollando. Acá, los contenidos que están acá son los mismos contenidos que le van a ir ayudando a usted a responder los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? No le va a aparecer allá en la plataforma algo que nada que ver con los temas que se están desarrollando. Obviamente, todo está relacionado. Ahora bien, este manual es apoyo para usted. Si bien es cierto, lo vamos a ir desarrollando en la clase, no quiere decir que solo porque, digamos, nosotros vamos en la sección 1, a usted le van a exigir trabajo semanal, ¿ok? El módulo consta de cuatro semanas, 16 horas clase, cuatro semanas. Cada semana le van a pedir un avance de plataforma. Quiero que me escuche esta parte con mucho cuidado y trate de eh, captar la idea que le quiero transmitir. No es necesario que usted diga, no, la licenciada todavía no va en la sección 2, yo no voy a hacer la sección 2. Esto no funciona así. Esto le, le es de manera individual. A usted, inglés corporativo, le va a decir, mire, para el día jueves. Es decir, de ahora en tres días, ¿verdad? Para el día jueves, usted necesita tener en la plataforma completa la sección 1 y 2. Pero no hemos visto eso. En el manual yo me apoyo. Cualquier duda, obviamente, usted me va a preguntar a mí, ¿verdad? Mire, fíjese que en el ejercicio tal de la plataforma, yo no lo entiendo. Yo con mucho gusto le voy a ayudar. Pero... Usted debe de ir apoyándose del manual y va a la parte de curso. Mire, los mismos contenidos que están en el manual están en estas secciones. Son cinco secciones las que vamos a cubrir. Quiere decir que yo debo de empezar a trabajar hoy mismo. ¿Por qué? Porque para el jueves, antes de la medianoche, porque el jueves termina a la medianoche, ¿verdad? Entonces, para el jueves yo tengo que tener la sección 1 y la sección 2. Completa. Section number one, it says it's nice to meet you. Section number two, uh, what's this? So, estas dos secciones yo las tengo que completar para el jueves. Por favor, tomemos en cuenta esto, porque el inglés corporativo le va a pedir nota y progreso semanal. Este programa es autodidacta. Yo estoy acá para ayudarle, acompañarle, pero yo no le voy a asignar ninguna nota, pero ni una. La nota se la pone usted. ¿De dónde va a salir la nota? De la plataforma. Acá en la parte de progreso usted va a mirar cuánto usted lleva de nota y la nota mínima para aprobar el módulo es del 80%. En este caso yo no he iniciado nada, todo lo tengo en cero. Pero usted, cuando vaya a la sección 1, aquí tiene que llegar arriba del 80 para pasar. Entonces, esto usted lo va a hacer usted. Yo le voy a apoyar, yo le voy a ayudar, pero lo va a hacer usted. ¿Ok? Entonces, usted quiere pasar al siguiente módulo. Después de estas cuatro semanas, usted tiene que tener arriba del 80 en esta plataforma para aprobar. Yo le puedo asignar cualquier otra tarea. Mire, escríbame esto, hágame esta oración, mire, responda a este ejercicio, cualquier cosa, pero eso es para práctica, para que usted practique, para que usted tenga un extra, no es evaluado. ¿Verdad? Usted me dice, ay, yo no hice la tarea, ah, pues lo repruebo. No, acá el facilitador no reprueba ni aprueba a nadie. Acá el, el participante se aprueba o se reprueba solo. Para usted aprobar el módulo, el primer requisito es este. La plataforma. Si es que vuelvo y repito, si usted no ha ingresado, por favor, no se vaya a dormir este día sin entrar y probar que sí usted está viendo esto en su perfil. ¿Por qué? Porque no quiero que allá por el ¿qué? 10 de octubre usted me vaya a decir, no, fíjese que yo nunca pude entrar a la plataforma, ya es demasiado tarde. O sea, acá, vuelvo y repito, es un progreso semanal. En la semana 1 le van a pedir la sección 1 y 2. En la semana 2 le van a pedir la sección 3 y el midterm exam. En la semana 3 le van a pedir la sección 4. Y parte de la sección 5. Y en la semana 4, que es la última, le van a pedir la, la sección 5 y el final exam. Esto no es necesario que lo anote y no me vaya a decir, mire, ya se me olvidó cómo lo dijo. No se preocupe, ahí el grupo de WhatsApp todos los días nos van a hacer el recordatorio. Mañana usted se va a dar cuenta que ahí vamos a tener unos mensajitos diciendo qué debemos de trabajar en esta semana para que usted lo tenga presente. Igual yo todos los días le voy a recordar. Entonces, repito, sección 1 y sección 2 debe de trabajarlo usted para el jueves a la medianoche. ¿Y cómo lo trabajo? Mire, así de fácil. Yo quiero iniciar ahorita. Voy a empezar a hacer un par de ejercicios porque hay que trabajar esta semana. No es posible que yo llegue allá el viernes de la otra semana a empezar. Voy porque ya está tarde. ¿okay? Si usted tiene una computadora, una tablet, un teléfono alterno, lo que sea, y usted, digo alterno porque a veces es difícil estar en Zoom y en otra cosa en el mismo aparato, pero si no tiene, pues mi modo, ¿verdad? Así le va lo puede hacer, pero si usted para su comodidad tuviera una computadora, tuviera una tablet, tuviera un otro teléfono, usted puede estar en uno en Zoom y en otro en la plataforma para que usted pueda ir haciendo lo que yo estoy haciendo y pueda usted validar, comprobar y cerciorarse pues que usted sí puede llegar a este punto. Voy a hacer el ejemplo. Imagínese que yo ahorita estoy como usted y quiero iniciar, ¿verdad? Me voy a la parte de curso. Miren, a la parte de curso, aquí están las sesiones que yo voy a trabajar. Quiero empezar en orden, pues, porque es lo lógico, ¿verdad? Me voy a la section number one. Le doy clic acá donde dice el nombre, el tema de la sección. It's nice to meet you. Le doy clic y automáticamente la plataforma me va a mostrar todos los ejercicios, todos los contenidos que. Están dentro de esta sección. Entonces, acá, mire, usted va a ir empezando con el 1.0. Fíjese bien, cada ejercicio tiene un número. Por favor, póngame atención en esta parte. Imagínese que usted tiene un problema en X cualquier ejercicio. Si usted me dice a mí, mire, licenciada, ayúdeme en este ejercicio. ¿En cuál le voy a decir yo con gusto? ¿Cuál? No, uno de allí, pero ¿cuál? Hay un montón. No, uno donde están unas letras. No, ¿verdad? O sea, bien difícil adivinar cuál es. Usted me lo va a identificar por el número. Supongamos que es el 1.4. Mire, usted me va a decir: Mire, fíjese que estoy desarrollando en la sección 1 el ejercicio 1.4, pero yo no entiendo. Ah, excelente. Con gusto le ayudo. Yo me voy, ingreso a mi plataforma y yo voy al ejercicio 1.4 para ver de qué se trata. De esa manera usted me lo va a identificar. No me vaya a decir allí usted en uno de la de la plataforma, porque hay un gran montón, ¿verdad? Y por favor le pido que cuando usted me escriba de manera personal, por favor dígame, mire, soy fulanito del grupo tal de tal horario. Porque a veces solo me dice, mire ahí, me ayuda con la plataforma, es un ejercicio así. Pero yo tengo otros grupos, tengo otro grupo temprano, otro grupo más noche. Para adivinar que quién es usted y de qué grupo pertenece, está bien complicado. O sea, usted cada vez que me pida la asistencia, por favor, me pone, soy fulanito de tal grupo, de tal horario, mire. Este ejercicio 1.4, 2.9, aquí necesito ayuda. Directamente yo me voy e ingreso al, al lugar correcto. Mauricio Javier, creo que tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Una consulta. Ahí donde dice marcar esta página, ¿la vamos a marcar nosotros o la van a marcar en el software? Muy buena pregunta, Mauricio. Y la respuesta es automáticamente se va a ir marcando usted lo va a ver que automáticamente es como yo resuelvo esa parte la, la plataforma me reconoce que yo ya lo hice, no sé si se fija que ahora acá me aparece un punt green mar un puntito aquí amarillo, amarillo I'm sorry verde, verde verdad, sí. no sé qué color lo ve usted ahí, pero le, yo lo le, veo verde. Le consultaba porque sí me aparecía el check arriba, pero no me aparecía abajo entonces por eso. Usted lo puede marcar, no hay ningún ah, okay. problema, pero automáticamente fíjese bien Acá yo estoy en el 1.0, estoy iniciando. El ejercicio 1.0 básicamente es leer el objetivo. Yo ya lo leí. Le voy a dar acá al botón siguiente o next. Y ya automáticamente la plataforma me va a llevar al 1.1. El 1.1 es un video, que el nombre del video es My name is Jennifer Miller. ¿Qué tengo que hacer yo? Ver el video. Este video ya está acá en la plataforma, no es que me voy a ir a, a, allá a YouTube y me tengo que salir a descargar, no, esto ya está acá, mire, no, te, no he estado escuchando lo que yo escucho, pero al darle aquí clic, yo acá ya estoy escuchando, ¿verdad? Usted, obviamente, lo va a hacer usted. Entonces, lo que yo le recomiendo es ponerlo... O sea, hacerlo a conciencia, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ah, mire, yo solo le voy a hacer así, lo adelante y, y le doy next. No, porque usted está aquí para aprender, para acá está la explicación del siguiente ejercicio. En esta parte de discusión, usted puede agregar un comentario, si usted así lo desea. Añade una publicación, añade un comentario acá. Yo voy a, a comentar algo relacionado al video. No voy a poner aquí, ah, los tomates están a 8 por el dólar. No, ¿verdad? Yo voy a poner acá un ejemplo de lo que yo estoy viendo. Ah, aquí dice, My name is Jennifer Miller. Yo voy a poner, oh, My name is Luz Guzmán. ¿Verdad? Voy a poner algo que va en relación a lo que yo estoy mirando. Supongamos que yo ya vi el video. Acá está el T-Script, ¿ok? Aquí está en español y en inglés lo que esta persona me está diciendo en el video, ¿ok? Entonces, ya lo hice. Siguiente, mire, ya voy en el 1.2. El 1.2 es un objetivo, ya lo leí. Next, ahora voy en el 1.3, que es otro video. Veo yo el video, mire acá, lo que está aquí es lo que está ya en el manual. Como le digo, todo está relacionado, no le van a poner aquí en la plataforma algo de nada que no esté eh, relacionado con lo que estamos viendo en el manual. Todo va junto, pues ya vi este otro video, agregué un comentario relacionado a lo que yo acabo de ver. El comentario de entrada puede ser en español o puede, como le digo, elaborar una, una oración en base a lo que he visto. My name is uh, Jennifer Miller. Uh, his name is Pablo contreras, ¿right? En base a lo que yo estoy viendo. Le doy siguiente y así sucesivamente. Mire, he llegado al 1.4. Usted puede ver que solo la sección 1, mire, tiene alrededor de 1.13 ejercicios. Quiere decir que estos 13 ejercicios los tengo que hacer esta semana, más los otros 13 o 15 que tiene la sección 2. Entonces, he ahí la importancia que le menciono de eh, tener acceso a la plataforma. Vamos a contestar la, la pregunta de Gabriela y después de uh, Davis. Go ahead, Gabriela. Lo del comentario lo tenemos que hacer sí o sí en todos los ejercicios. Yo le recomiendo que lo haga. Si usted lo deja en blanco, no quiere decir que porque lo dejo en blanco no puedo avanzar, la plataforma lo va a dejar seguir, pero usted quiere tener el 100% de su nota, tiene que completar todo. Recuerde que usted con 80 pasa, usted puede decir, ay, este no lo voy a contestar. Va a seguir avanzando, pero su nota al final no va a ser 100, va a ser 99.99, .99, 98, 97, porque ha dejado algo incompleto. Usted quiere el 100% de su nota. Complete el 100% de las actividades. Eh, Davis. Gracias. My pleasure, Gaby. Go ahead. Este, Solo le quiero informar que dice Alison Shelley que tuvo que mandar la, la, la reunión porque tuvo un problema con su computadora. Ok, hacía, ok. Que... Gracias. Eh, ahí yo, yo estoy ahí pendiente del WhatsApp cuando. Eh, termino yo reviso pero gracias Davis porque está ahí pendiente muy amable bien mire si usted tiene un problema porque imagínense, estamos en época de invierno se le apaga la internet se le reinicia la computadora se va la luz o sea a usted o a mí nos puede pasar si eso pasa usted reingresa nuevamente verdad recuerde que es importante el de estar en esta clase bien Concluyo. Mañana vamos a continuar viendo esto porque necesito que usted tenga claro el trabajo de plataforma. Pero eh, la otra parte que usted tiene que saber es el tiempo de conexión, la asistencia a esta clase. Si usted quiere aprobar el módulo, pasar y seguir al siguiente módulo. Usted tiene que hacer dos cosas. Primero, completar la plataforma con un mínimo del 80%. Usted tiene 80%, pasa. El otro, la otra nota para pasar el módulo es como 50 y 50, es la conexión a esta clase. Quiere decir que esta clase es como que de carácter obligatorio, pues usted no puede decir, ay, hoy no quiero, hoy quizás no me voy a meter, hoy quizás, ay, no tengo sueño. No, aquí no aplica eso. Acá usted debe de estar presente sí o sí en esta hora. ¿Por qué? Porque si usted ve acá en la lista de asistencia, acá se va a llevar un registro desde la clase 1 hasta la clase 16 y se va a contabilizar los minutos que usted permanece en esta reunión. Quiere decir que no se vale, ya le doy la palabra, Dominga, eh, quiere decir que no se vale que usted venga a las 8 a decirme presente. Y de ahí, ay, me voy a ir a dormir. Y a las 5 a las 9 me voy a volver a meter a decir presente que piense ya que yo estuve ahí, aunque yo no estuve. Aquí no funciona así. La plataforma, si usted se fija, la llamada está siendo grabada. Entonces, acá queda el récord de quién estuvo y quién se salió. Y la plataforma ya está codificada. Esto no lo hago yo, lo hace directamente Zoom con, un con este este file de un drive de Excel. La plataforma va a contabilizar los segundos, minutos que usted permanece en esta llamada. Entonces, en base a esos minutos se va a sacar su porcentaje de asistencia. Quiere decir que si usted hace la matemática, para usted tener un 80% como nota eh, de como nota de asistencia, usted puede faltar un día nada más. Con esto no estoy diciendo que tiene que faltar. Le estoy haciendo la matemática para que usted tenga una idea. Usted nada más puede faltar un día y la mitad de otro. Si usted falta dos veces, usted corre el riesgo de no llegar al 80%, que es el mínimo. Si usted divide 100 entre 16, usted puede sacar la matemática a cuánto equivale cada clase, que es como a 6.20 y algo. Entonces, usted cada día, usted va ganando 6 puntitos.25. 6, 6, 6, 6, 6. Y si usted se le apaga el internet, se le apaga el teléfono, se le va la luz, obviamente esos minutos van a ser descontados porque ya no está usted acá. Entonces... Pero, y que pues, no es mi culpa, se va la electricidad, no es su culpa, pero por eso no le exigen el 100%. Dan un margen del 20% por cualquier cosa. Imagínense que Dios no quiera el día de mañana a usted, qué sé yo, le quitan una muela, tres muelas, es bien difícil, pues usted va a estar ahí como un conejo hinchado, ¿verdad? No va a poder. Entonces, eh, es el margen que se le da porque no le van a exigir el 100%, pero yo quiero que a usted le quede este día claro que usted debe de estar sí o sí en esta clase. Mire, me toca trabajar, yo entiendo, jamás le voy a decir, mire, renuncia y venga a la clase. No, yo le voy a decir, mire, cumpla su obligación, trabaje, pero conéctese, aunque sea solo de oyente, que se vea aquí en la plataforma que usted está, aunque yo sé que usted está trabajando, obviamente usted me va a notificar antes para yo saber o okay. pero con esto yo no le estoy diciendo hágalo verdad o no me vaya a mal entender que yo le estoy dando permiso acá permisos no hay yo 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 no le puedo dar permiso de faltar a nadie si usted tiene un problema sea laboral de salud emergencia familiar lo que sea usted le va a escribir a la persona de inglés corporativo y le va a decir, esta situación me pasa y esta persona le va a dar una autorización a usted, la cual yo voy a respetar. Pero quiero que me entienda que yo no le puedo dar permiso a nadie. Yo le voy a entender, le voy a comprender y le voy a decir, gracias por avisarme, pero con eso yo no le estoy diciendo que yo le voy a poner la asistencia. Acá le pongo la asistencia al que contesta. Usted no contesta, no está no tiene asistencia. Eh, Dominga Rocibel, go ahead with your question. Sí, teacher, buenas noches. Es que fíjese que yo ahorita tengo solo un apellido, ¿verdad? Porque estoy en proceso de cambio de, para obtener sí, otro apellido. O sea, estoy uh -huh. casada por lo civil, pero todavía tengo que arreglar el DUI para aparecer el segundo apellido. Entonces, no sé cómo se habría problema que empecé con un apellido y terminaría. Con dos no, apellidos. no hay ningún problema, lo que yo les recomiendo es que cuando ya tenga el nuevo documento, usted escriba a la persona encargada y le diga, mire, aquí está una copia, una imagen de mi DUI, por favor actualice porque le van a dar un diploma, entonces, obviamente, su diploma debe de ir acorde al nombre correcto, entonces, solo lo notifica y que le hagan esa actualización, ¿ok? Eh, Gabriela escuché? María, no sé si ya, tiene ya. una pregunta. Ya me contestó tí. Ah, vale ok. Bien, miren, el Bien. tiempo se acaba. Si usted se fija, la hora pasa porque es súper rápido. Pero, resumo, dos cosas importantes. Usted quiere pasar el módulo, no depende de mí. Yo le voy a ayudar, pero yo no le voy a poner, pero ni una nota, ninguna, ¿verdad? Aquí usted se va a aprobar o reprobar solito. Usted quiere aprobar, que es la idea trabaje en la plataforma. ¿Qué ejercicio va a empezar a trabajar? Todo lo de la sección 1 y todos los de la sección 2 esta semana. ¿Por qué? Porque para el jueves Inglés Corporativo va a revisar su avance. El otro 50% es su asistencia. Usted debe de estar acá en esta reunión todos los días y lograr por lo menos un 80% de conexión a las sesiones. Usted cumple con eso, usted va a ir avanzando. Bien, el día de mañana los espero a todos, a todas, en el mismo horario, en el mismo link y seguimos aclarando dudas, ¿ok? Para eso estoy acá, para que aclaremos dudas y mañana yo le voy a enviar el manual al grupo de WhatsApp por si usted no lo ha descargado, no lo tiene, no lo ha visto. Yo ya se lo voy a enviar descargado para que lo tenga a la mano. Mañana iniciamos a trabajar en el manual y eso le va a usted sirviendo de apoyo para darle respuesta. A, las, uh, a los ejercicios de la plataforma. Por favor, si alguien no ha entrado a la plataforma, hágalo. Si alguien tiene problema con la plataforma, en el grupo me pone: soy fulano de tal, de tal grupo tengo este problema para mañana mismo buscarle una asistencia. So, se acabó el tiempo, yo tengo otra clase a las nueve después de ustedes, así que repito: iniciamos puntual, terminamos puntual. Ok, un gusto. Los espero el día de mañana. Espero no se me haya preocupado, asustado. Mañana nos vemos y seguimos resolviendo cualquier duda que se presente. Ok, un gusto. Good night. Bye bye. Diga good night. Ya yeah, buenas noches. Right. So good night, classmates. Nos vemos mañana. Good night. Good, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.